Santoral del 31 de octubre. San Alonso Rodríguez, viudo y portero. Conociendo el tesoro de nuestra Iglesia Católica, un santo a la vez. El santo de hoy es un caso típico. Viudo, comerciante y portero por 45 años en un colegio. Poco instruido en las ciencias del mundo, pero un verdadero místico. San Alonso nació en Segovia, España, en 1533, hijo de un comerciante muy acaudalado. Cuando nuestro santo era niño aún, tuvo la suerte de que llegó a su ciudad a predicar el beato Pedro Fabro, quien fuera discípulo muy amado de San Ignacio de Loyola. Y se hospedó en la casa de los padres de Alonso, y luego en compañía del jovencito se fue a una finca que poseía la familia Rodríguez, y allá lo preparó para su primera comunión. Esta amistad con el gran apóstol le fue de enorme provecho para su santificación. Alonso fue a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, pero al morir su padre tuvo que volverse a casa para administrar los negocios. Sin embargo, el destino que Dios le tenía preparado no era el de negociante, y como no poseía las suficientes cualidades para este oficio, sus negocios fueron decayendo poco a poco. Era como una llamada que Dios le hacía para que se dedicara a otra labor donde sí iba a conseguir la santidad. Alonso se casó con una mujer muy buena y piadosa, y tuvieron un hijo. Pero luego, cuando iban a ser el segundo, la esposa murió, dejándolo viudo y con un hijo muy pequeño. Enseguida murió también su madre y los negocios empezaron a quebrar. Esta serie de infortunios hizo pensar a Alonso si no sería que Dios quería de él otro modo de vivir. Hasta entonces había sido un honrado comerciante, pero todavía le faltaba ser un creyente fervoroso y heroico. Vendió entonces los pocos bienes que le quedaban y se fue con su hijito a vivir junto a dos hermanas suyas que eran extraordinariamente piadosas, las cuales le enseñaron el arte de rezar bien y de hacer meditación y oración mental. Las enseñanzas de estas dos sencillas mujeres le fueron de inmensa importancia para su vida. Alonso meditaba 2 horas diarias por la mañana y por la tarde rezaba el rosario pensando en los misterios. Pronto empezó a descubrir la imperfección de su vida pasada, viéndola a la luz de las enseñanzas de Jesucristo. En un momento de meditación alcanzó a contemplar un poco de los goces que nos esperan en el cielo, y en esos días hizo una confesión general de toda su vida y empezó una existencia totalmente dedicada a la oración, a la mortificación, a la meditación y a las obras de caridad a favor de los pobres. Luego murió su único hijo. Alonso sintió una agonía de muerte, pero enseguida nuestro Señor le iluminó con la lectura de una página del Libro de la Sabiduría en la Santa Biblia, que en su capítulo 4 dice que a muchos jóvenes se los lleva Dios a la otra vida para evitarles terribles peligros que les podían llegar en esta vida contra su santidad y su salvación. Con esto Alonso se consoló inmensamente, porque comprendía que su hijito tan amado, al morir tan joven, se había librado de muchos peligros de ofender a Dios. Y esa muerte tan dolorosa lo movió a renunciar a todo e irse de religioso. Alonso pidió a los padres jesuitas que lo aceptaran en su comunidad, pero nadie quería recibirlo porque tenía ya casi 40 años, no había hecho estudios y además era viudo. No se acostumbraba a recibir gente con esas circunstancias de vida, pero de pronto el superior, sin saber por qué, cambió de parecer y lo aceptó como hermano lego. Esa iba a ser la profesión que lo iba a llevar a la santidad. Los superiores lo enviaron a la isla de Mallorca como portero del colegio de los jesuitas en Montesión. Allá en ese cargo se ganó la gloria del cielo atendiendo durante 45 años, con la más exquisita bondad a toda clase de huéspedes y transeúntes. Ser portero en un gran colegio no es tarea fácil, y menos lo era en aquellos tiempos en los que no había ni teléfono ni otros medios de fácil comunicación de que disponemos hoy en día. Y los que lo conocieron y trataron dejaron constancia de que jamás alguien recibió del hermano Alonso un trato hosco o maleducado o frío, sino que por el contrario, todos se sentían tratados como si fueran grandes personajes. Ahí llegaban montones de alumnos con su tan normal algarabía juvenil, padres de familia, proveedores del colegio, religiosos viajeros que venían a pedir hospedaje por unos días, visitantes, médicos, obispos, militares, empleados del gobierno y una multitud de pordioseros. Y cada cual se sentía tratado por el hermano Alonso con una amabilidad que no estaban acostumbrados a recibir en otras partes. Alonso Rodríguez se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús que llegaba disfrazado de prójimo. Cuando alguien le preguntaba que si por qué no era más duro y áspero con ciertos tipos inoportunos, le respondía: es que a Jesús que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación. Seguramente que nuestro Señor al llegar al cielo le habría repetido aquello que en el Evangelio prometió, que dirá a quienes tratan bien a los demás: ven, siervo bueno y fiel.
entra en el gozo de tu Señor, porque cuando me disfracé de huésped me trataste sumamente bien. El buen trato que les diste a los demás, aun a los más humildes, lo recibo como si me lo hubieras dado a mí en persona. Sus compañeros jesuitas dejaron escrita esta observación verdaderamente admirable. Declaramos que jamás vimos en el hermano Alonso Rodríguez un comportamiento que no fuera el de un verdadero santo. Algo admirable en verdad. De entre tantísimos amigos que Alonso trató en su oficio de portero en los 45 años en Montesión, el más santo e importante de todos fue San Pedro Claver. Este gran apóstol vivió 3 años con Alonso en aquella casa, y una noche el fervoroso portero oyó en una visión que le decían: Pedro Claver está destinado a hacer un gran bien en Sudamérica. Desde entonces el santo portero se propuso animar a Pedro a que viajara como misionero a América, y lo logró. Pedro Claver bautizó a más de 300.000 negros en Cartagena y nunca pudo olvidar los buenísimos consejos que le dio su fiel amigo Alonso en Mallorca. San Pablo decía que para que no se llenara de orgullo, Dios le permitió ataques terribles en su carne. Y así le sucedió también al buen Alonso. De vez en cuando le llegaban sequedades tan espantosas en la oración que para él rezar era un verdadero tormento. Todo lo que fuera piedad le producía repulsión. Pero así y con esas sequedades seguía rezando. Rezaba todo el día. Cuando iba de un sitio a otro de la casa llevando razones y mensajes o atendiendo en su portería a todo el que llegaba, Alonso rezaba siempre. Un día, cuando sus tentaciones impuras se le habían vuelto casi enloquecedoras, al pasar por frente a una imagen de la Santísima Virgen le gritó en latín: Santa María Mater Dei, memento mei. Santa María Madre de Dios, acuérdate de mí. E inmediatamente sintió que las tentaciones desaparecían. Desde entonces se convenció de que la Santísima Virgen tiene gran poder para alejar a los espíritus impuros y se dedicó a encomendarse a ella con mayor fervor. Le rezaba varios rosarios al día y en honor de la Madre de Dios rezaba salmos diarios. Y la Virgen María fue su gran protectora y defensora hasta la hora de su muerte, y se le apareció varias veces, llenándolo de increíble felicidad. En sus dolorosas enfermedades se sentía asistido por Jesús y María, y decía que había días en que los sentía tan presentes junto a él, como si hubiera vivido en Nazaret cuando ellos dos estaban viviendo allá. Esto le producía intensas alegrías espirituales. Con autorización de sus superiores fue escribiendo todo lo que recordaba de sus experiencias espirituales, y en esa su autobiografía hay detalles que demuestran cómo este sencillo e ignorante porterito de un colegio llegó a altísimos grados en la vida mística. Con razón las gentes de todas las clases sociales iban al colegio a pedirle sus consejos, a consultarle sus dudas y a recibir consuelos para sus penas. Cuando ya era muy anciano y estaba sumamente enfermo, un día el superior, para ver qué tanta era su obediencia, le dijo: «Le ordeno que se vaya de misionero a América del Sur». Inmediatamente Alonso empacó sus pocas ropas y salió por la portería, listo para embarcarse en el primer barco que llegara. El superior tuvo que mandarle otra vez a que se devolviera a su puesto. Otro día el superior, que sufría de un reumatismo sumamente doloroso, le dijo: «Hermano Alonso, pídele a Dios y a la Virgen que me curen de este mal tan molesto». El santo estuvo toda la noche rezando y no dejó de rezar pidiendo aquel favor, sino cuando al amanecer supo que el Padre Superior había amanecido totalmente curado. El 29 de octubre de 1617, sintiéndose sumamente lleno de dolores y de angustias, al recibir la Sagrada Comunión, inmediatamente se llenó de paz y de alegría, y quedó como en éxtasis. 2 días estuvo casi sin sentido, y el 31 de octubre despertó, besó con toda emoción su crucifijo, y diciendo en alta voz: «Jesús, Jesús, Jesús», expiró. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.